Mensajes de WhatsApp. Bueno, mis amigos, y vámonos a una entrevista que tenemos pautada en este momento. Vamos a conversar acerca de pymes en tiempo de coronavirus, ayuda del Estado e iniciativa para evitar la quiebra. Para hablar sobre ese tema nos acompaña la jovencita Reisy Rivas de los Santos, asesora empresarial e ingeniera industrial. Reisy Rivas de los Santos. Buenos días, Reisy. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Hola, Reisy. Fuerte y claro, te escuchamos. Sí. ¿Cómo no? Bueno, la pregunta básicamente es, ¿cómo tú, como asesora empresarial, mira el tema de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, en esta situación en la que estamos? ¿Y qué debiera de hacerse para evitar quizás una quiebra masiva, no? Esa es básicamente la forma de que nos pongas en contexto tú a nosotros. Bueno, primero que nada, yo trabajo para el centro MIPYMES UGNE. Nosotros somos una extensión del Ministerio de Comercio en conjunto con la Universidad Católica Nordestana. Nosotros hacemos gestiones integrales para micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en el ámbito para pymes, sabemos que todos estamos pasando por un momento de dificultad y muchas empresas han cerrado. Entonces, lo recomendable es que se acojan a los programas que tiene el Estado. Esa es la recomendación actual que le estamos dando a todas las empresas y cómo los estamos gestionando. Hay empresas que son informales, sí. Ahí, en ese punto... Sí, pero Francis, un momentito. Francis, vamos a dejar que ella nos ponga en contexto y luego okay. Tú le haces la pregunta. Bueno, lo que pasa es que entendí que ella había concluido la primera etapa cuando ella introdujo. No, todavía adelante, Francis, concluye tu... Entonces, sabemos que hay muchos empresarios formales, claramente se van a beneficiar de lo que es el principal programa que tiene el Estado, pero hay otros beneficiarios que son informales, que lamentablemente, en este caso, no podrán beneficiarse todos del programa Quédate en Casa. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos a esas personas? Que si pueden adoptarse al teletrabajo o a trabajar desde casa, que lo hagan. Esa es la recomendación que nosotros estamos dando actualmente, aparte de acogerse a los programas del Estado. ¿Cómo no? Adelante, Francis. Bien. Bueno, precisamente a eso me iba a referir. Conociendo yo la fisonomía de muchas empresas o de muchas personas que se dedican al comercio en algunas áreas, porque empresa es a partir de que se reestructura o se forman y crean sus propios estatus y se registran mercantilmente. A partir de ahí ustedes lo califican. Me gustaría que la población empresarial pequeña entienda cuándo empieza a ser considerada pyme y si no está regulada, ¿qué hacer? Bueno, si una empresa no está regulada, lo primero que debe hacer es la formalización. Que se oriente en esa parte. Nosotros damos asesoría totalmente gratis en el área de formalización. Pero ¿qué es la formalización? Es que una empresa pueda sacar, todo el mundo tiene cédula. Después que tú eres mayor de edad, tú tienes tu cédula de identidad, eso es lo que a ti te representa como persona. Entonces, el RNC es lo que representa a una empresa como empresa. Puede ser persona física o persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas tenemos varias que son RNC, que tenemos que son SRL, EIRL, etc. Esa es la parte de la formalización. Luego de eso, que busque asesoría sobre cómo organizarte contablemente. ¿Por qué? Porque muchas veces iniciamos una empresa. Sí, estoy ganando, pero ¿qué tú estás ganando? Si hiciste una inversión, pero no estás teniendo un retorno de la inversión. Solamente estás viendo que estás ganando y estás compensando las compras, los gastos. Pero tú no dices, yo invertí 100,000 pesos. Voy a recuperar esos 100,000 pesos en 6 meses. La mayoría de empresas no se organizan de esa manera. Y la mayoría de empresarios tampoco lo ven de esa manera. Solamente dicen, ok, yo estoy ganando, pero me siento conforme con lo que estoy ganando, pero no tengo control de lo... Muchas veces tengo costos que no estoy manejando, que se me vuelven invisibles y entonces tengo pérdidas.
Luego de la formalización, mira, asesoría contable. Entonces, busca asesoría en la parte, disculpe, en la parte de organizar tu empresa. Muchas empresas tienen una sola persona. Tienen dos, tienen tres, tienen cuatro. Pero busca ayuda sobre cómo organizarte. ¿Cuáles son los procesos que tú tienes que ejecutar? ¿Cuáles son las tareas que tú tienes que asignar? Si es que vas a asignar, si es que vas a subcontratar. ¿Cuál procedimiento para subcontratarte es más favorable según el tipo de empresa que tú tienes? Y dependiendo, vas evolucionando y te vas innovando. Por ejemplo, ahora mismo hay un auge en las redes sociales. Hay empresas que solamente son digitales, entonces tú también puedes tener una empresa online. Hay empresas que venden de manera digital. Depende. Mira, continuamente. Una cosa más, me faltó. Espérate, Francis. Espérate, Francis. No, Julio, yo le hice la palabra. Que cuando se considera PYME. Ah, ok. Hay una clasificación. Eso es fundamental para que la gente entienda. No, pero está bien, está bien. Adelante. Hay una clasificación que tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio. Se la puedo mandar a Joanny para que la comparta. Sí, sí. Se la voy a mandar a Joanny para que ella pueda compartirla. Ok. Porque tenemos lo que son micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros trabajamos con esto. Un segundito. Enviado. Bien. Según la ley 187.17, una microempresa es aquella que tiene de 1 a 10 trabajadores con ventas anuales brutas de 8 millones de pesos. Una pequeña empresa es aquella que tiene de 11 a 50 trabajadores y vende ventas anuales brutas 54 millones de pesos. O sea, a esas ventas no le afectan lo que son los gastos, nada por el estilo, los impuestos, no le afectan, ventas brutas. Y una mediana empresa es aquella que tiene de 51 hasta 150 empleados y tiene unas ventas brutas de 202 mil millones de pesos anuales. Esa es la clasificación con la que el país completo se maneja en cuanto a cómo clasificar las pymes. También, cuando usted se formaliza, puede ingresar a la plataforma del Ministerio de Industria y Comercio, solicitar la certificación de clasificación y ellos se la dan. Bien, correcto. Fulvio. Bien. Sí, continuamente estamos recibiendo llamadas de MIPYMES que dicen no pueden accesar a los beneficios del gobierno. Ejemplo, las estilistas. Que por cierto, San Francisco de Macorís tiene más de 15.000 o 20.000 estilistas, salones de belleza. Ellos no pueden accesar. Recientemente el Banco Central anuncia un préstamo al Fondo Monetario. Se cortó. Sí. Se cortó. ¿Cómo pueden accesar? Fulvio, tu pregunta no se oyó completa, por favor. Sí. Porque se cortó en un momento dado. Ya, tenemos las MIPYMES que continuamente nos llaman. Tenemos las estilistas, como ejemplo, que no pueden accesar a las facilidades de gobierno. Recientemente se toma el Fondo Monetario Internacional casi 37 mil millones de pesos para activar la economía. ¿De qué manera esas MIPYMES pueden accesar en las condiciones que tienen, como son? Actualmente yo he trabajado con tres salones de belleza y los tres los han aceptado porque los tres estaban registrados. Nosotros aplicamos al fondo FASE, que es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, y actualmente ellas están cobrando. Tengo el caso de un salón que no estaba formalizado y en el programa Quédate en Casa es a través de la tarjeta Solidaridad y del SNUIBEN, que es el sistema de único beneficiario. Ellos ya hicieron la selección de las personas que le corresponde la ayuda, dependiendo de la estratificación social que ellos tenían. Es decir, que probablemente a las personas que o empleados de esos salones y peluquerías que no estaban registrados, probablemente les tocó parte de lo que es la ayuda Quédate en Casa. Actualmente no hay formulario para a ese fondo de Quédate en Casa, porque como dije anteriormente,
ya ellos clasificaron y tienen el listado de las personas que van a recibir el beneficio. Bien, Carolina. Una preguntita. ¿Qué es cierto, si nos puedes orientar en ese sentido, porque no manejo la información, pero me comentaban que las empresas que han solicitado la ayuda del programa o del plan FASE del gobierno, las empleadas que reciben ayudas del gobierno, no están calificando, quedan fuera estas empleadas aún estando en nómina? Bueno, sí, mira. Depende mucho, porque FASE tiene dos modalidades. Está la modalidad 1, que es para las empresas que deciden suspender a sus empleados a través del DGT-9 y se aplican al programa FASE. Ahora, el programa FASE hace una vinculación con la TCS, con el pago de la TCS y los empleados que estaban registrados en la TCS en el mes de febrero. Es decir, que si tú tienes un empleado que lo registraste en marzo, porque fue en marzo que se declaró la cuarentena y el emergente, donde se aplicaron las medidas, no te lo va a coger. Ahora, si tú tienes empleados que fueron registrados en febrero, inmediatamente caen en el fondo FASE. Entonces, una pregunta. Vemos que hay algunas banqueras que están denunciando que no se le ha pagado y que no fueron incluidas. ¿Puede ser de que entonces estos consorcios de bancas no la tengan allá incluido dentro de la TCS, que no están reportando? Muy probablemente. Ahora, depende mucho. Por ejemplo, se puede dar el caso que no estén registradas, que la mayoría de bancas no están formalizadas y por ende no pueden registrar a sus empleados. Y lo segundo es que el empleador no haya ejecutado según lo correspondiente al programa FASE. Mira, en ese mismo sentido, por eso es que te hacía la pregunta, porque hablaba con un banquero y él me decía, es que algunas de ellas, porque sentí como que no obtuve la respuesta, hay algunas de ellas que están recibiendo ayudas, por ejemplo, tarjeta solidaridad, por poner un caso, y que hay un fallo del sistema que no permite que puedan ser beneficiadas. Y cuando tú tienes una nómina de 200 empleados y de esos 200 hay 100 que reciben la tarjeta solidaridad, entonces tú tendrías que cargar con eso, que no es tu culpa. El problema es que cuando ya tú recibes la ayuda de solidaridad, ya no aplicas para FASE. Ah, entonces para otro programa. Ya no aplica para otro programa porque ya te estás beneficiando. Pero entonces, ¿entiendes? Y eso es para evitar el doble beneficio. Exactamente, porque hay otras personas que lo necesitan. Una pregunta. Sí. ¿Un empleado puede aplicar de manera particular? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa X, me suspendieron, ¿yo puedo aplicar de manera particular? No puedes aplicar de manera particular. La empresa, a través del CIRLA, que es la plataforma donde tú puedes tener acceso al DGT-3, DGT-4, DGT-9, DGT-2, a través del DGT-9, que es el formulario de suspensión, suspende a sus empleados. Selecciona los empleados que va a suspender, porque hay veces que tú dices, tengo 10 empleados, voy a suspender 5 y me voy a quedar con 5 laborando. Eso es para la Bueno, pues ahí entonces puede ser que es que la banca, como quiera, están trabajando, no están trabajando ninguna, ¿verdad? Porque sí, pudiera ser que ellos suspendan a los que no tienen la tarjeta y entonces dejaran a los demás. Exactamente. Debieron suspender a las personas que no tienen la tarjeta. De todas maneras, las personas que tienen la tarjeta no van a aplicar para FASE y las que tienen la tarjeta no van a aplicar, pero las que no tienen la tarjeta van a aplicar. Sí, pero entonces ese dinero, tendrán que pagarlo los empleadores. Depende el FASE que él se acogió. Si se acogió a FASE 1, que suspendió, entonces los trabajadores no van a poder beneficiarse. Si pertenece a FASE 2, que son para las empresas que todavía están laborando, pero redujeron el horario, entonces le corresponden 5,000 pesos. Depende de las preguntas, ustedes no tienen. Bueno, ¿alguna pregunta, Fulvio, Francis? Sí, Francis, adelante. Es importante, porque no todos, sabemos que no todos tenemos la oportunidad de entrar a uno de las dos fases, a uno o a la dos.
Entonces, es importante que la población entienda que estos programas están conjuntamente diseñados por el Estado con la tarjeta Solidaridad, que es otra cosa. Que esto es solamente para empresas, yo quiero que tú me confirmes, esto es solamente para empresas formalizadas, que estén formales, para sí. que la gente se quite de una vez y por todas si puede accesar teniendo una empresa porque produce salario, porque produce bienes y servicios. Exacto, por ejemplo, como te decía al inicio, hay dos programas principales para mitigar el impacto económico del COVID-19 en el país. Está el programa Quédate en Casa, que es para las personas que no son formales, para los empresarios que no son formales, que viene a través del SIUBEN, que es el Sistema de Único Beneficiario, y la tarjeta Solidaridad. Ellos hicieron su análisis y con las estadísticas previas que tenían, determinaron quiénes podían aplicar y tienen su listado. Ya tú no puedes accesar a esa parte ahora. Tenemos el programa FASE, que es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que es para empresas que están formalizadas, que tienen su cédula, como dije anteriormente, que tienen su RNC, ya sea persona física o persona jurídica. Sí. Dentro del programa FASE tenemos dos modalidades. Está la primera modalidad, que es fase 1, que es para empresas que suspendieron sus actividades, es decir, un colmado que esté registrado y haya decidido suspender a sus empleados puede acogerse al fase 1. Una papelería que esté registrada y haya suspendido sus actividades puede acogerse al fase 1. Un salón o una peluquería que esté registrada y haya suspendido sus actividades, claramente la ha suspendido, puede acogerse al fase 1. ¿Cómo accesa a fase 1? Vas a tu perfil en el CIRLA. Si no tienes uno, debes crear uno. Haces tu DGT3. El DGT3 es la planilla de personal fijo que tú debes hacer a inicio del año. Si no la tienes hecha, la haces. Si ya está hecha y tienes que hacer alguna modificación, porque los empresarios nos descuidamos al momento de llevar el registro de los empleados, si no tenemos alguien de recursos humanos que esté constantemente monitoreando, entonces ejecutas tu planilla de DGT4, que es para actualizar. Mira, esos aspectos técnicos, tú sabrás más que nosotros de esto, sabemos que la gente, el empresario pequeño, el común, si no tiene un contable, no tiene recursos humanos, como dice, no sabe manejar este aspecto técnico. Te lo digo por mí, que aún dije que tengo algún cierto de conocimiento tecnológico, entiendo poco de eso, debo de auxiliarme. Lo ideal sería que tú nos recomiendes si a través de ustedes pueden acercarse. Es una preguntita, te tengo dos. ¿Cómo accesar a llegar a ustedes para que ustedes le ayuden? Porque así no creo que puedan entender bien. Y lo otro es, ¿están obligadas las empresas a completar el pago a sus empleados? Y ya la última preguntita, bueno, pues responde. ¿El pago de qué? ¿El pago de qué, Carolina? El pago del salario. El salario. El pago del salario. El pago del salario. Sí, a través del centro MIPYMES, a través del centro MIPYMES, nosotros asesoramos empresas, pymes, totalmente gratis. Se pueden acercar a nosotros. Actualmente estamos trabajando de manera remota, o sea, teletrabajo. Le voy a pasar a Joanny todos los contactos, Instagram, teléfono, mi número, ya me puede escribir. Nosotros estamos 24/7, damos asistencia técnica, asistencia financiera, contable, tecnológica y empresarial. En este caso, podemos ayudar a los empresarios. Y la otra parte. Bueno, La otra parte respecto a tu pregunta es que si todos los empleados deben. Que si todos los empleados, los empleadores deben completar el salario, no. Si usted es acogido a fase 1 y suspendió al empleado, solamente le va a llegar lo que le claramente... 8.500 pesos. No. Al empleado, si gana 5.000 pesos, le va a llegar 5.000 pesos. Ya. Si el empleado gana más de 5.000 pesos y menos de 8.500 pesos, es el 70% de su salario. Está por debajo de 8.500 pesos. Eso no le va a llegar 8.500 pesos. Por ejemplo, yo tengo empresas que los empleados ganan 10.760 pesos, que es el salario mínimo, y le ha llegado
la compensación de 7 mil y algo de pesos, que es el 70% de... Y esas empresas, bueno, amor, que una, no están formalizadas. Mire, señores, terminamos la entrevista. Ya terminó la entrevista. Las empresas que no están formalizadas están obligadas a pagarle. Eso la mandó a darle un favor a ella. No están obligados a pagarle. Las empresas, mira, en el Código de Trabajo establece que tú puedes suspender tus actividades por causa fortuito o de fuerza mayor. En este caso, que COVID-19, tú suspendes y no tienes la obligación, si eres informal, a pagarle. Ahora, eso es un compromiso que tú como empleador puedes asumir. Si el empleado, porque tú solamente no ves las horas de trabajo, tú debes ver otras características u otras cualidades que tienen tus empleados. La honestidad, la responsabilidad, la entrega, el compromiso. Entonces, no le, digamos que gane 10 mil pesos, no le vas a pagar los 10 mil pesos porque no estás produciendo, pero puedes pagarle la mitad, el 60%, el 70%, depende mucho. Bueno, gracias, Tracy Rivas, por estar con nosotros. Lo que quiero pedirle algo. Perdón, las preguntas. No la quiero dejar ir, amado, vamos, por favor. Vamos a... Vámonos a la pausa, pero que estamos sobre el tiempo. Mira, es a pedirle algo. Ustedes tienen una tabla de los salarios existentes actualmente en la República Dominicana. Ella nos va a dejar. Eso te va a servir a ti, a mí, en la oficina de abogados. Oye, ella nos va a dejar. Yo les voy a mandar, todos los contactos. Les voy a mandar la tabla que están aplicando el gobierno para el pago del pase. Y le voy a mandar todo lo pertinente. Tracy, gracias por tus informaciones bastante importantes. A la orden interesantes. Siempre. Gracias por invitar. Pues ya tú sabes. Lo que pasa es que estos viejos, cuando ven una chica tan inteligente como tú, quisieran pasarse el día entero preguntándole cosas. Por eso es que tú ves esta, ¿verdad? Gracias. Gracias, excelente. Cualquier pregunta, y le voy a dejar mis contactos a Joan. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Cómo no? Nosotros vamos a la pausa, señores. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. Adelante.